al profeta Elías. Tu mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Conocer su perfecta voluntad, debemos entender para lo que nos llamó. Con la espada en nuestra boca vamos a luchar para los poderes del infierno derrotar hasta manifestar la vida. Ya toma tu posición en la palabra. Solo vencerás con el poder vivificador morando en ti. Oh, oh, porque si no vencemos, ¿cómo reclamaremos nuestras promesas si no permanecemos en su
estás manipulado por Satanás. Sabiduría.
las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de creación, y bajo el ministerio de Moisés y Elías. Thank you.
temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. De la séptima trompeta.
Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces el Señor. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedirle la dirección de Dios para que nuestra lectura sea comprensible y vamos a pedirle sabiduría para poder entender. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por un día más de vida que tú nos permites estar aquí en esta tierra, oh Padre. Te agradecemos, Señor, por un mensaje glorioso que tú enviaste. Eso fue Apocalipsis 17, donde estaba oculto en misterio para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste, Señor, para pequeñitos que quieran aprender. Ahí estaba, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre. También esa es la razón, es el motivo que se ha cumplido. Malaquías 4:5. Dijo: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, oh Padre. Razón que dijiste en Habacuc 2:14, Padre, con este glorioso mensaje, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh glorioso Padre Celestial. Todo está a nuestro alcance, Señor, con todos estos mensajes, Señor. En esta tarde queremos continuar la lectura y con este glorioso compañerismo que tú nos has permitido, Señor, día a día, y alimentarnos de una comida especial que tú nos has enviado en este último tiempo. Gracias, Padre amado, te lo pedimos, que nos unjas a cada uno con su Santo Espíritu y nos permita, Señor, abrir vuestra sabiduría y entendimiento para comprender lo que tú quieres tratar esta tarde, a través de esta lectura, oh Padre amado. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje de esta edad, la tercera edad, titulado La Edad de Pérgamo. E iniciamos la lectura en el párrafo 8. Dice así: una noche yo salía de la iglesia y alguien dijo: oh, hermano Branham, yo ciertamente aprecié ese sermón. Y yo dije: gracias. Y así que alguien parado a la puerta, hace muchos años aquí en el tabernáculo, un ministro dijo: bendito sea Dios. Yo no quiero que nadie me diga eso. Ven, dijo, yo quiero que toda la gloria sea para Dios. Y yo dije: pues sí, lo es. Ven. Y dije: pues a mí me gusta. Yo dije: en verdad me gusta. Y dije: tengo que ser veraz. Y él dijo, bueno, no me gusta que la gente diga eso de mí. Bendito sea Dios. Yo dije: solo hay una diferencia entre usted y yo. Yo soy sincero al respecto y usted no. A cualquiera le gusta. Si ustedes toman a un niño pequeño
Alábenlo un poco, él hará un mejor trabajo. Ven, alábenlo. Ven, y a Dios siempre le gusta decirle a sus hijos cuando lo hacen bien. Y le gusta decirles cuando están haciendo mal. Así que, ¿por qué no decirles todo cuando están haciendo bien? Ven. Párrafo 9. Así que yo ciertamente le agradezco a Dios de que el hermano Neville sea el pastor de este rebaño aquí en el tabernáculo. Y al ver a ese hombre de ambiente metodista, lento para, pues, como no comentaré en el establo incorrecto. Así que, pero al darse cuenta a través del gran Espíritu Santo y ahora entrando a esos dones y cuán fluidamente lo usa el Espíritu Santo, cuando él no usa su propia mente. Observen la interpretación con el mismo ritmo y las más altas y bajas como nombres y pronombres y demás y contestándole de regreso. Y este hermanito, yo no creo que él está, Junior Jackson. Bueno, me mantendré quieto, Junior. Le doy gracias a Dios por Junior Jackson. El hermano ciertamente tiene un gran don de parte del Señor. Párrafo 10. Y manténganse siempre humildes. Ahora todos en la iglesia tienen algo que hacer, pero nunca lo hagan a un lado por algo más. Permitan que se combine con el resto de la iglesia. Todas las cosas son para Dios. Ven, ven. No quieran todos hablar en lenguas y todos interpretar. Traten de hacer algo bueno y sigan siendo buenos. No tengan malicia, ningún rencor. No permitan ninguna amargura. No importa qué tan mala sea la persona, qué tan mal hablen de ustedes. Nunca piensen mal en sus corazones contra ellos, porque allí mismo el diablo entrará. Hará algo allí mismo. Manténganlo todo cubierto con amor piadoso, confesión y haciendo lo correcto. Y háganlo un bien a los que les hacen mal a ustedes. Si solo hacéis bien a los que os hacen bien, pues, dijo Jesús, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Ven, los pecadores. Cualquiera puede ser bueno con los que son buenos con ellos, pero sean buenos con los que no son buenos con ustedes. Hagan algo por los que no harían nada por ustedes. Hablen algo bueno a favor del hombre que hablare mal en contra de ustedes, y de esa manera mantendrán toda amargura fuera de sus corazones. Y entonces siempre amarán a todos, y mientras permanezcan en amor. Párrafo 11. Ahora ustedes dicen, bueno, ellos dijeron, nosotros no somos el juez, Dios es el juez. Y ustedes no querrían que ese pobre hombre sea desechado, ¿no es así? Ciertamente que no, no importa quién sea, ustedes no querrían eso. Así que traten de ser amables con ellos, y el amor cubre multitud de pecados. Sí, Señor, amor, solo ese buen amor, cristiano y piadoso. Si un hombre viene y le llama santo rodador y toda clase de nombres, para usted no actúe como uno. Ven, si usted no puede actuar así, solo aléjese, pero en su corazón debería de haber llegado al punto de decir, bueno, eso quizás, hermano, si usted lo entendiera como yo lo entiendo, usted tendría el mismo parecer que yo al respecto. Ven, y sea muy dulce con él, y continúe adelante de esa manera, y aunque pudiéramos diferir tanto como el este del oeste, eso no hace ninguna diferencia. Párrafo 12. Como dije la otra noche, tengo un hermano que es un hombre de buen tamaño, Melvin. Él es alto, cabello rubio. Ahora no nos parecemos en nada como si no fuéramos parientes. Y nosotros y nuestros apetitos son diferentes y nuestros deseos son diferentes. Sin embargo, su madre es mi madre. Su padre es mi padre. Él es mi hermano. Ven, porque nacimos en la misma familia. Ahora, nosotros diferimos. Melvin no es cristiano y a él le gusta el béisbol, las carreras de caballos y cosas como esas. Y yo pienso que le gusta el pastel de chocolate, así que estoy seguro que en eso diferimos. Así que a mí no me gustan las carreras de caballos ni el béisbol. A mí me gusta la pesca y la cacería. Ven, y él no movería su mano para hacer eso y yo no movería la mía para hacer lo otro. Así que entonces ven, pero a él le gusta el pastel de chocolate y a mí el de cereza. Así que entonces, párrafo 13.
Ahora, no estoy haciendo insinuaciones, ven, pero dije eso una vez en una reunión en alguna parte que me gustaba el pastel de chocolate y la siguiente noche tenía como cinco de chocolate o el pastel de cereza. Y tenía cuatro o cinco pasteles de cereza que las hermanas habían horneado y que me habían traído. Hermano, qué jubileo tuvimos en mi cuarto. Pero yo no lo dijo de esa manera, ven. Así que mi intención es solo enseñarles la diferencia, ven ustedes. Pero no importa lo que él sea, lo amo, es mi hermano. Y así que él no es cristiano porque él ve las cosas en otra luz. Yo veo las cosas en la luz de Cristo. Sin embargo, no puedo decir que él no es mi hermano porque somos hermanos nacidos en la misma familia. Párrafo 14. Ahora anoche cité algo, eso último. Y recuerden, el primer mensaje vino a la iglesia después de los que ustedes ya saben. Aparte del de allá en Kentú, es de que habrán cosas misteriosas en estas reuniones que asombrarán a muchos. ¿Recuerdan eso? Está grabado en cinta. Ven, anoche una de ellas fue revelada, así que como que paró por un segundo, pero estoy seguro de que lo captaron, porque el Espíritu Santo trajo eso que iba a ser un infierno eterno. No hay tal cosa como la Biblia. No hay infierno eterno. Si usted estuviera eterno, si usted se quemara en el infierno por la eternidad, entonces usted tendría que tener vida eterna para estar allí, si estuviera vivo. Y solo hay una forma de vida eterna. Esa es Dios. Ven, así que, y luego la Biblia no enseña sobre un infierno eterno, enseña sobre un infierno perpetuo. Eso podría ser por 10 mil millones de años. Yo no sé, pero tiene que cesar. Porque yo tenía que introducirlo allí. Lo mantengo fuera de las iglesias y cosas hasta que yo, de mí depende el decirlo. Y luego hay varias cosas aquí que dependerá de mí el decirlas. Y así que entonces cada noche los encontramos. Párrafo 15. Pero ahora, de esta noche en adelante, empiecen a pensar espiritualmente. ¿Ven ustedes? Permitan que el Espíritu Santo haga que penetre. Y luego, si lo oyen y no están de acuerdo con eso, solo váyanse y digan, pobre hermano Branham, él ciertamente no sabe. Voy a orar por él. Y ustedes hagan eso. Y entonces yo voy a él, el Señor, entonces me hará saber qué es la verdad. Pero ustedes compréndanme y no me desechen. Así que entonces eso pudiera ser verdad también. Pero oh, estoy gozándome tanto pensándolo de esa manera. Así que está haciendo que todo cuadre. Y yo pudiera estar equivocado, pero cuando puede haber algo allí en alguna parte de lo cual yo no sé nada, y quizás ustedes sí, rueguen que el Señor me lo enseñe. Y ahora, y sobre todas las cosas, sigan orando el uno por el otro y no dejen que el diablo muestre alguna amargura en alguna parte. ¿Ven? Mantengan sus almas puras en esta hora, porque estamos en las horas finales de la historia de este mundo. Ven, estamos en el fin, amigos, sin lugar a dudas. Párrafo 16. Mientras avanzamos por estas edades de la iglesia, vamos a darnos cuenta muy pronto y quizás en gran manera esta noche. Estamos más o menos regresándonos y estableciendo un fundamento donde tenemos que terminarlo. Y ahora, esta noche, revelamos algunas cosas muy espirituales. Recuerden ahora, lo he dicho, van a tener que pensar espiritualmente. Pero fíjense en las escrituras. Tiene que estar en las escrituras y tiene que ser a través de las escrituras. ¿Ven? Ahora recuerden, solo el conocimiento de la palabra, el decir, bueno, yo fui a la escuela secundaria, yo fui a la escuela bíblica, yo fui a la universidad, eso no significa nada. Todos los fariseos y saduceos hicieron la misma cosa y fallaron en conocer a Jesús por 1 millón de millas. ¿Ven? Párrafo 17, por último. Las escrituras, la revelación de las escrituras está escondida de los ojos de los sabios y entendidos y revelada a niños así como los que aprenderán. Entonces seamos usted y yo niños y descarguemos nuestros corazones y digamos, Señor, tú
Tú nos dinos y nosotros estamos escuchando y entonces captar la aplicación espiritual. Ahora recuerden eso, las palabras que van a ser dichas de esta noche en adelante, capten la aplicación espiritual porque estamos entrando a una gran misteriosa edad de la iglesia. Amén, hermanos, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje, la edad de Pérgamo. La tercera edad. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 18 al 27. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la edad de Pérgamo. Párrafo 18. Ahora, yo creo que eso era todo. Ahora recuerden, mañana por la noche entramos en otra edad de la iglesia cada noche. Y estoy seguro que pudiéramos tener suficiente tiempo mañana de pasar todo el día en esto. Y luego mañana por la noche también. Pero, ¿ven? Muchos de ellos estarán trabajando y trataré de dar solo las cosas más sobresalientes de este mensaje. Ver las cosas de las que se habla aquí, de las cuales uno puede tomar una de ellas y continuar viéndola al grado que no hay manera de saber a dónde llegaría. ¿Ven ustedes? Pero luego ustedes estúdienlo en la casa y yo estaré orando por ustedes. Y ustedes estén orando por mí y Dios nos bendecirá juntos como sus hijos creyentes. Ahora, antes de que empecemos, me pregunto si no sería muy duro para ustedes si nos pusiéramos de pie. 19. ¿Y saben ustedes por qué me gusta estar de pie y orar? Jesús dijo, cuando estéis de pie orando, oren. Padre nuestro que estás en los cielos, entonces perdónanos perdonados los unos a los otros. ¿Ven ustedes? Y luego Gedeón escogió una vez a su ejército por los que se agacharon e inclinaron y lamieron el agua, por los que estuvieron de pie y tomaron el agua. ¿Ven ustedes? Así que los que cayeron, que se habían estado postrando ante ídolos, y él sabía que ellos no eran los súbditos que debían ir. Así que aquellos que estaban de pie con sus ojos vigilando todo el tiempo. Así es como lo hacemos. Nos ponemos de pie y oramos. Y ahora yo creo también en hincarse y orar, pero estar de pie y orar, yo creo que eso significa algo para nosotros, de alguna manera. Inclinemos nuestros rostros ahora, que cada corazón esté inclinado también. 20. Misericordioso Padre Celestial, mientras estamos ahora solemnemente acercándonos a tu trono en justicia, y no venimos a pedirte que tú nos des justicia, porque todos seríamos consumidos, pero venimos suplicando. Misericordia, Señor, derrama sobre nosotros esta noche de tu Santo Espíritu, no porque somos dignos, sino porque somos indignos, y nos damos cuenta de eso y lo reconocemos, y venimos, no en nuestro propio nombre, porque no es suficiente, no tenemos justicia o nada, nuestra más grande justicia sería como trapo de inmundicia en tus ojos. Así que venimos humildemente en el nombre del Señor Jesús, trayéndolo a Él delante de nosotros, la sangre de su pacto, llevándola en nuestros corazones y diciendo, Dios, sé misericordioso con nosotros, pecadores, que estamos pidiendo misericordia en la hora de angustia. Que algún día el último sermón será predicado. No sabemos cuándo será. La última vez que saldrá un grito al aire, la Biblia estará cerrada en el púlpito, las armas estarán guardadas y los toques estarán sonando.
el sol estará poniéndose. Oh Dios, entonces escóndeme en esa hora, oh roca de la eternidad. 21. Y vemos que no hay escape ahora ninguno, sino a través de ti. Vemos que las naciones están desbaratando. Vemos la Biblia cumplida. Vemos a Israel despertando. Vemos el mensaje a la iglesia. Y la hora casi ha llegado a su fin. En el tiempo en que grandes cosas serán reveladas y los siete sellos abiertos. Dios, Dios, oh Dios, sé misericordioso con nosotros. Rogamos por misericordia. Y como siervo tuyo, ruego por misericordia para todos los que están en la divina presencia esta noche. Dios, que no haya ninguna persona entre nosotros que tenga pecado en su alma, sino que sea limpiada ahora mismo por la sangre del Señor Jesús. Que todos nos podamos encontrar en ese maravilloso lugar más allá del cielo. Y al entrar en esta escritura esta noche, Padre, oh, soy insuficiente. Dios, no hay ni uno de nosotros que sea suficiente. Admitimos que no sabemos nada, Padre, pero estamos solemnemente dependiendo del Espíritu Santo, que Él pueda revelárnoslo. Mientras desenvolvemos la historia a través de nuestro conocimiento mental, que tú nos diste, que el Espíritu Santo dé la aplicación espiritual a nuestros corazones. Concédelo, Padre, porque esperamos en ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 22. En el segundo capítulo del libro de Apocalipsis y la segunda iglesia, la tercera edad de la iglesia, comenzando, una hermana habla en otra lengua. Perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Te pedimos que estés con nosotros, Padre, y nos bendigas y nos ayudes a ser sabios y peritos, arquitectos en esta hora de gran angustia entre el pueblo, cuando está habiendo confusión y de todo. Ayúdanos a hacer lo mejor que podamos, Señor, a ser tus siervos por medio del nombre de Cristo. Amén. Ahora, yo dije eso primero para que supieran. ¿Notaron que no vino la interpretación a la palabra? Nuestra hermana estaba ungida con el Espíritu Santo, sin duda, pero ella había dado el mensaje después de que se había entrado a la palabra. ¿Ven ustedes? Es solo un poco fuera del orden del asunto. Ahora, eso está bien, querida hermana, quienquiera que haya sido. El Espíritu Santo sobre usted, oh, es tan duro de tenerlo de esa manera, yo sé. Es como, cuando uno está diciendo una u otra cosa y ve, pero está bien. Pero probablemente usted lo sintió aún antes de que empezáramos. ¿Ve usted? Y esa es la razón, ¿ve? Regresa cuando el Espíritu está obrando. Los espíritus de los que profetizan están sujetos a los profetas. ¿Ve usted? Esa es usted. 23. Ahora, quizás el Espíritu Santo lo unja de nuevo. ¿Ven? Espero que lo haga después de que se termine el servicio. Y observen la interpretación venir. ¿Ven? Porque entonces ha de estar correctamente en orden. ¿Ven ustedes? Pero aquí apenas estamos entrando a la palabra. ¿Ven ustedes? Así que ahora eso realmente era de Dios. En verdad lo era. Lo creo y lo siento con todo mi corazón. Porque sentí el respaldo. ¿Ven ustedes? Pero el Espíritu Santo no era tiempo. Él tiene un mensaje por medio de la hermana para la iglesia. Pero aquí es donde Él está obrando su mensaje ahora. ¿Ven? Él mismo no se va a confundir. Él pone todas las cosas en orden. Estoy seguro que todos entienden. ¿Ven ustedes? Eso está bien. 24. Ahora en el segundo capítulo del libro de Apocalipsis, y permitan,
Empezamos esta noche con la edad de Pérgamo. El capítulo 12. Ahora, anoche lo dejamos en el versículo 11. En el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, en la primera edad de la iglesia, nos dimos cuenta que los nicolaitas habían empezado. Dios se reveló a sí mismo como Jesús se reveló a sí mismo como el Dios todopoderoso. Ningún otro, no partes, no pedazos de Dios. Él era Dios mismo. 25. Ahora, en la edad de la iglesia de anoche, nos dimos cuenta que Él estaba a la puerta y Él escribió estas cosas a la iglesia y les dijo de su pobreza. Pero Él dijo que estaban en estos nicolaitas y demás que Él aborrecía. Anoche ellos eran los traían puesta la corona de mártir. Él les dijo que no estuvieran temerosos hasta la muerte, que él estaría con ellos. Y luego al final, él dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 26. Ahora, si hay una muerte y sabemos de ella, entonces tiene que haber otra muerte en alguna parte. Porque padecemos una muerte aquí en la carne. La segunda muerte la padecemos en el espíritu, el alma. Y el alma que pecare esa ciertamente morirá. Morir es absolutamente salir fuera de todo. ¿Ven? Usted está. Muerte quiere decir ser llevado de aquí. Es llevado escondido. Luego, cuando nuestros amados mueren, hasta donde sabemos ellos ya no existen. Nosotros llamamos a eso muerte. Pero un cristiano no muere. No hay escritura que dice que un cristiano muere, porque él tiene vida eterna. Cuando un pecador muere, él está terminado y su alma finalmente morirá. Pero cuando un cristiano muere, él solo está esperando con Jesús para regresar otra vez. Oh, espero que tenga tiempo para llegar a eso al final de esta visión esta noche. A eso, a donde regresemos. Y ustedes lo verán. ¿Cómo trae la misma cosa de la segunda muerte? Este mismo capítulo en que estamos esta noche trae la misma cosa. Y es una aplicación tan hermosa aquí, 27. Ahora esta noche vamos a leer esta carta rápidamente porque tengo un poco de información histórica que queremos ver primero y tratar de no retenerlos mucho tiempo. Ahora, después de que se terminen estos servicios, cualquier ocasión en que lea esto muy rápido, si quieren obtener la aplicación de ello, aquí el hermano Mercier lo tiene todo. Yo le entrego las notas directamente a él y él pudiera, porque él está escribiendo en el libro, él les duplicará cualquier parte que ustedes quieran de ella. Eso estará bien, hermano Mercier. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Edad de Pérgamo, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Continuamos en el párrafo 28, dice el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel.
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina. Eran obras allí en Éfeso. Ahora ha llegado a ser una doctrina. Doctrina de los nicolaitas. ¿Recuerda lo que dije la otra noche de cómo había llegado eso? Obras en Éfeso. Ahora es una doctrina. La doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos. No una iglesia verdadera. Ellos son la esposa de mi boca. Perdón, ella es ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a conocer del maná escondido y le daré a él una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor añada sus bendiciones a esto y nos ayude ahora mientras tratamos. Párrafo 29. Ahora, en la historia de esta iglesia, es la tercera edad de la iglesia, llamada Pérgamo. Y la fecha en que esta iglesia existió fue del año 312 después de Cristo al 606. La edad fue doctrina falsa, Satanás mintiendo, la fundación del gobierno papal y el matrimonio de la iglesia y el Estado. El galardón fue maná escondido, una piedra blanca, y la estrella, el ángel de esta iglesia, por todo lo que el Espíritu Santo me permitiera hacer, he escogido a San Martín. Fue la revelación que se me dio de eso, porque estuve leyendo de los otros santos durante ese tiempo. Escogí a San Martín porque él era un hombre piadoso. En mi opinión, él era 10 veces más apóstol que lo que fue San Patricio. Ahora, San Patricio fue el sobrino de San Martín. La hermana de San Martín fue la madre de San Patricio. Y San Martín fue, por supuesto, era tío de San Patricio. Párrafo 30. Ahora, su vida fue del año 315 al 399 después de Cristo. Ahora, esta es la razón por la cual lo escogí en preferencia a otros santos de ese día, por la manera que él mismo se mantuvo. Y bajo la inspiración de Dios, yo no creo que... Ahora, la Iglesia Católica no lo canonizó, no lo reconocieron, y esa es otra razón por la cual lo escogí. ¡Ajá! ¡Ajá! Y todos estos estamos viendo que tienen el ministerio espiritual. Esa iglesia primitiva los rechazó. La iglesia nicolaíta los rechazó por causa de estas cosas. Ellos eran espirituales. Y como he dibujado aquí, la iglesia estaba siendo echada afuera y la doctrina nicolaíta estaba en la mayoría y la iglesia verdadera estaba en la minoría. Siempre lo ha estado. Y como dije desde el principio, fue Jesús el que dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por eso yo aplico el reino a un reino espiritual. Y tenemos un reino espiritual y estamos tan contentos de eso. Y un rey en este reino. Recuerden, él es el rey de los santos, los identificados. Él es su rey que los guía. Párrafo 31. La vida de San Martín es una de las vidas más grandes, llenas de milagros que cualquiera con las edades de la iglesia. Desde San Pablo en adelante, él era uno de los hombres más espirituales. Él era. Uno de sus primeros milagros fue, en primer lugar, yo creo que él era un soldado. Y luego un día estaba pasando por ahí y estaba alguien, un hombre acostado con frío y temblando, y toda la gente que estaba dispuesta, o no estaba dispuesta, pero que podía ayudar al hombre, solo pasaban de largo como el sacerdote y los levitas lo hicieron en el buen samaritano. Pero cuando pasó San Martín,
dándose cuenta de su deber como creyente cristiano. Él tenía un abrigo, una capa sobre sus hombros. La cortó en dos con su espada y le dio la mitad al mendigo. Él tomó la otra mitad y esa noche comenzó su carrera porque Jesucristo se lo apareció en una visión envuelto en la misma capa que partió en dos, lo cual cumplió la escritura. Por cuanto lo hicisteis a estos, a mí lo hicisteis. Parágrafo 32. Así que tomen eso como una lección. Cualquier cosa que le hagan a alguien, se lo están haciendo a Cristo. Recuerden, ahora ustedes, vamos a decir eso juntos, el hermano Branklin y la congregación hablan al unísono. Lo que haces a otros, se lo has hecho a Cristo. Así que no importa qué piensa Él de uno, es lo que uno piensa de Él, ¿ven? Lo que trae la bendición. Párrafo 33. Ese fue su primer milagro y el principio de su ministerio. Hay tanto sobre eso. Yo no tendría tiempo porque quiero que vuelvan mañana por la noche y cada noche, de manera que no les quiero retener mucho tiempo. Muy bien, el siguiente milagro que escogí del cual quiero hablar esta noche. Él estaba destruyendo totalmente el paganismo y él estaba firmemente en contra de la Iglesia de Roma. Él no estaba de acuerdo en absoluto con todos los obispos de la primera Iglesia de Roma. Ellos estaban haciendo mundanos y así por el estilo, y él los resistió. Él ciertamente estaba en contra de ellos. Es un milagro que él aún viviera en esa clase de tiempos. Ahora, para 34. Pero un día él estaba destruyendo una arboleda pagana y derribando un altar pagano, y había un árbol sagrado en pie al lado del altar pagano. Y él estaba cortando este árbol, y muchos que estaban parados por ahí estaban molestos. Él dijo, si soy un hombre de Dios, amárrenme al lado al que se incline al árbol y dejen que el árbol caiga sobre mí. Si soy un hombre de Dios. Si no soy un hombre de Dios, el árbol me matará. Si soy un hombre de Dios, mi Dios puede voltear ese árbol hacia algún otro lado. ¡Qué reto! Así que empezaron a cortar el árbol. Y cuando el árbol empezó a caer, se volteó hacia el otro lado y mató a un grupo de los espectadores. Dios lo volteó cuesta arriba. ¡Un milagro! ¡Oh, tiempo! Todo el tiempo había milagros en sus reuniones. Otro milagro del cual pensé hablar era el de un niño muerto sobre el cual él puso su cuerpo. Y volvió a vida otra vez después de que oró por un tiempo por este niño. Párrafo 35. Otro que es sobresaliente para mí fue el del emperador. Y él iba a matar a algunos del pueblo de Dios que estaban llenos del Espíritu Santo. Y por supuesto, él era la mano derecha del obispo de la primera iglesia de Roma en ese tiempo. Y él en realidad era un papa antes de que fuera llamado papa. Su nombre fue Damasur, y él estaba matando a todos los cristianos que él podía atrapar para matarlos. Y la esposa de este emperador era una pagana, y había oscuridad sobre su propio corazón. Y cuando este santo San Martín vino para interceder, su esposa lo previno de que él traería de interceder para que no se matara a estos cristianos. Por supuesto, cuando él finalmente llegó a él, no sirvió para nada, porque él solo era el brazo derecho para este papa. Entonces, él de todas maneras mató a esos cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo. Párrafo 36. Pero San Martín quería la entrevista con él, y los guardias lo detuvieron en la puerta. Bueno, San Martín cayó sobre su rostro y se mantuvo allí y oró hasta que Dios le enseñó que entrara. Cuando él se levantó de allí, él caminó hacia esas puertas cerradas con llave y se abrieron solas. Él siguió adelante. Ahora, esto es historia. Esto no es solo alguien escribiendo de él y solo un poco de otra manera tendrían prejuicios.
si fuera alguna iglesia hablando, o yo diría por lo menos especialmente la iglesia papal, ellos no mencionarían esas cosas, pero ven, la historia cita la verdad, ven. Párrafo 37 por último. Y este hombre, San Martín, caminó hacia el frente y pasó junto a cada guardia y todo lo demás, directamente ante el emperador. Y el emperador no quiso respetar al siervo de Dios. Ustedes saben eso, eso no es ser cortés. Así que él solo volteó su cabeza y ni siquiera lo respetó. ¿Saben ustedes qué hizo Dios? Él trató de hablarle y él mantuvo su cabeza volteada y Dios iba a hacer que este pagano rindiese respeto a su siervo. Así que él simplemente lo prendió fuego a la cosa y quemándolo lo sacó de su asiento, lo levantó, lo hizo que se pusiera de pie. Ahora esa es historia de la Biblia. El concilio de Nicea, él tenía que respetar al siervo de Dios. Él lo hizo que se pusiera de pie, aún quemó el asiento donde él estaba sentado. El fuego pasó por su cuerpo y quemó la parte inferior del asiento y él tuvo que saltar de allí. Ustedes saben, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Ven, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y recuerden, ese mismo Dios habita entre nosotros esta noche. Es el mismo Dios. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos leyendo este mensaje glorioso, La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 38 al 47. Esa lectura del mensaje, La Edad de Pérgamo, del año 60-1207, párrafo 38. Leo otro que me gusta y después pararé. Tengo algunos aquí, pero yo solo. Ahora, este es uno que me gusta mucho. Mientras él estaba un día esperando a su gente en oración en su estudio, y él era un gran hombre y él llevó a esta iglesia llena del Espíritu Santo. Y nos separó a todos. No, él era un. Los tenía todos llenos del Espíritu, de toda su congregación. Y por todo el país, los cristianos hicieron milagros y señales y maravillas. ¿Ven? Dios le habla a su mensajero. El mensajero le habla al laico. Y luego eso es lo que sucede. ¿Ven ustedes? Él mantiene al laico y a él iguales en Dios. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo fluyendo a través del grupo de ellos. 39. Muchas veces cuando fueron martirizados, paraban al ministro al frente ahí mismo entre ellos, así, y los mataba a todos juntos. ¿Y qué maldad les hicieron a esa gente? Los quemaron, tomaban hombres y los clavaban con troncos. Y soltaban perros salvajes y los dejaban comer de la parte posterior de la persona, sacándole así sus intestinos aún antes de que la persona muriera. Tomaban a las mujeres, le cortaban su pecho derecho y las dejaban de pie ahí mientras su corazón latía y palpitaba hasta que caían muertas. Así, sacaban a los niños de las madres embarazadas y se les daban de comer a los cerdos y cosas, dejando que las madres estuvieran ahí de pie y lo presenciaran y toda clase de cosas. 40. Ahora, ¿ustedes no pensarían que gente que profesa el cristianismo haría eso? Pero escuche, la Biblia dice, Jesús dijo, y acontecerá que os matarán pensando que están haciendo un siervo a Dios. Recuerden, eso, ese mismo Jesús que dijo eso por medio del mismo Espíritu, lo predijo otra vez en el tiempo final. Tiene que venir. Si esos otros cuadraron perfectamente con la Escritura, observen y vean si no coincide exactamente a través de la escritura y a través de la historia. Dios dijo que sucedería y aquí está la historia diciendo que sí sucedió. Dios dijo aquí que acontecería y aquí está donde sucedió. ¿Ven? Exactamente. Luego, ¿qué vemos hacer cuando lleguemos a la edad de la iglesia de la Odisea? ¿Ven dónde estamos hoy? Y los ayes y cosas pronunciadas para entrar. 41.
Así que ahora, luego esto, él estaba allí orando mientras su congregación estaba esperando. Y un mendigo vino a la puerta y tocó en su puerta. Y él abrió la puerta y él estaba ocupado. Y le dijo que quería una prenda de vestir. Estaba desnudo y no tenía nada. Hacía frío. Y él dijo, lo envió a la vuelta para que fuera a ver al jefe de diáconos. Y el jefe de diáconos se irritó con él y lo corrió. Y cuando lo hizo, corrió alrededor y volvió otra vez y le dijo a San Martín que él, el diácono lo había corrido. Así que entonces, más o menos en ese momento, este jefe de diáconos entró y le dijo un poco ásperamente que tu congregación te está esperando, los está haciendo esperar, pero él estaba en oración. Es mejor que se quede en oración hasta que él se sienta guiado por Dios a salir. 42. Y este mendigo regresó a la puerta. San Martín se quitó su propia buena prenda de vestir y se la dio al mendigo. E hizo que el jefe de diácono fuera y cogiera otra y se la trajera a él. Así que él tuvo que conseguir una prenda de todos modos y ponérsela a San Martín. Y él usó la prenda de inferior calidad ante la gente en vez de su buena prenda. ¿Ven? Eso solo muestra que den lo mejor que tienen, den su vida, den su tiempo, den todo a Cristo. Y ese mismo espíritu que vivió en Cristo vive en ustedes. Y su influencia y en sus vecindarios y sobre la gente con la que ustedes tratan será tanto como Cristo, al grado que obrará la misma cosa que Cristo obró. 43. Finalmente aconteció que la gente se ponía a la sombra y eran sonadas. Eso es correcto. Había tanto poder de amor alrededor de ellos. Y ellos dicen que cuando San Martín estaba predicando, después de salir con esta capa más corriente que toda la congregación notó, un resplandor de luz alrededor de él. Ajá, ¿ven? ¿Ven? Porque él había hecho lo correcto. Siempre haga el bien. Es su deber para que con Dios. Piense bien, ese es su deber para con usted mismo. Y usted tiene que salir bien, eso es correcto. Simplemente tiene que hacerlo. 44. Ahora, queremos empezar a tratar de llevar esto en una canon de explicaciones esta noche, porque está lidiando aquí muy fuertemente. Ahora, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos aguda de dos filos, dice esto. Ahora, quiero que noten que él mismo está presentándose otra vez esta noche en deidad. Cada iglesia era uno de sus estados glorificados. El que tenía 12 estrellas o 7 estrellas en sus manos, el que tiene la espada aguda de dos filos, ¿ven? Una u otra cosa, el que tiene los pies de bronce, los ojos que tienen llamas de fuego, el mismo se está presentando otra vez en su deidad. 45. Y ahora usted dice, ¿dónde se encuentra la deidad en esto? El que tiene una espada aguda de dos filos saliendo de su boca. Bueno, la espada es la palabra, Hebreos 4. Lo tomamos en el principio cuando estudiamos esa deidad de él. La espada, encontramos en Hebreos 4:12. Era la palabra de Dios es más importante que toda espada de dos filos. ¿Es correcto eso? Esa es la palabra de Dios. ¿Es correcto? Ahora observen. Ustedes capten estas interpretaciones. Ahora sigan esas palabras. San Juan 1. En el principio, muy atrás, era el verbo que creó los cielos y la tierra. ¿Es correcto eso? Y el verbo era con Dios, y el verbo era deidad, y la deidad fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Es correcto eso? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí está él parado, aquel del principio. Dile esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Dile esto a él, yo soy el verbo de Dios. Lo vemos en Apocalipsis, viniendo con su vestidura teñida en sangre, una corona sobre su cabeza, montado sobre un caballo blanco. Y en su muslo tiene escrito, el verbo de Dios,
Oh, me gusta eso. Él es el verbo, la palabra de Dios. Así que entonces vemos esta deidad en el principio, para presentarse él mismo. Él es el verbo. 46. Ahora, si él es la palabra viviente, entonces esto escrito en la, está escrito en la Biblia, es parte de él. Entonces, si usted puede recibir esto dentro de él, el cual es la palabra, esta palabra entra en usted por fe, la vivifica por la o caten, eso, la palabra entra en usted. Si el Espíritu Santo está allí, está viva tan pronto como entra y cada promesa es verdadera. Nada, por tanto, si dijeres a este monte, muévete y no dudares en tu corazón, porque, ¿qué? Usted es deidad hablando. ¿Lo creen? La Biblia lo dice. Y lo que usted dijera acontecerá si usted no duda. Si puede hacer salir de usted todo lo que el mundo engendró en usted, permitir que el Espíritu Santo lo haga todo un hijo o hija de Dios. Nada del mundo, ninguna condenación, ninguna duda. ¿Qué es entonces? Ya no es usted, es Dios en usted. Entonces usted toma su palabra, es una promesa y dice, Padre, es tu promesa, Satanás. Algo tiene que moverse, ¿ven? 47. Ahora usted no puede hacer eso hasta que Dios le haya revelado. Entonces lo que ese caso debería de ser, ¿ven? Entonces cuando usted sabe lo que ese caso será, entonces usted puede decir como Jesús, él era el verbo. ¿Es correcto eso? Y sin embargo Jesús, el hombre, el tabernáculo, dijo, yo no hago nada excepto que el Padre me lo muestre primero. Por lo tanto, no es la palabra entonces hasta que es hecha manifiesta a ustedes. ¿Entienden? Con razón la gente dice que los días de los milagros ya pasaron. La palabra no se les ha manifestado a ellos. Con razón no pueden creer en el Espíritu Santo. La palabra no se les ha manifestado a ellos. Con razón no pueden ver la revelación del bautismo en el nombre de Jesucristo. La palabra todavía no se les ha manifestado a ellos. Y sin embargo no tienen ninguna escritura a donde ir. No hay lugar donde alguien haya sido bautizado de cualquier otro modo. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 48 al 57. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje, La Edad de Perdón. Del año 60, párrafo 48, del año 60, 1207. Con respecto al Espíritu Santo, la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo, solo por el Espíritu Santo. Y luego la gente dice que no cree que el Espíritu Santo está correcto. Ven, no ha sido hecho para ello. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha tiempo pasado dado, vendrá a mí. Oh, ¿no es eso hermoso? Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Ninguno de ellos se perderá, excepto el hijo de perdición. Y yo, él nació para ese propósito, y yo lo resucitaré otra vez en el día postrero. Oh, hermano, allí es donde nuestros nombres son puestos en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo. ¿No es eso hermoso? ¿Cómo podemos dudar? Párrafo 49. Oh Dios, quita la duda de entre nosotros. Solo circuncida nuestros pobres corazones humanos hasta que no haya ninguna duda entre nosotros. Esa es mi oración.
Solo echa fuera cada duda, Señor. Permite vivir dulce y humildemente y que camine como un cordero de Dios en la tierra. Permíteme andar como Él anduvo. Permíteme hablar como Él habla. Permíteme que mis motivos sean como sus motivos. Permíteme que otros encuentren a Jesús en mí. Permíteme que me pierda y me encuentre, Señor, en ti. Eso es, permítame que me pierda y me encuentre en ti, que esté tan velado en Cristo al grado que no haya campo para ninguna duda, solo para lo que Él dice. Ahora, no vayan aquí y digan, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios. Vean lo que puedo hacer. Gloria a Dios. Usted aún no lo tiene. Esa no es la manera que él lo hizo. No, sacar su pecho y decir, vean lo que puedo hacer. Sí, Señor, yo soy el Hijo. No, él nunca aceptó alabanza para nada. Él se la dio a Dios. Caminó humilde y dulcemente con tal ambiente alrededor de él, al grado que el pueblo amaba andar alrededor de él. Solo sus enemigos, y él los amaba tanto que aún hasta oraba por ellos constantemente, todo el tiempo. Y ese fue su ejemplo, mi ejemplo, y el hacerle a otros así como él nos hizo a nosotros. Párrafo 50. Ahora, queremos fijarnos aquí de nuevo en el segundo versículo, el cual sería el 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Ven? Están viviendo donde Satanás está sentado y aún están reteniendo el nombre de Jesús. ¿Ven? Y no has negado mi fe. ¿Qué clase de fe les dio él? Pentecostal. En el principio tenían una fe nicolaíta, allí una organización de iglesia y demás, que ellos estaban edificando, una iglesia viniendo a existencia bajo la organización. Pero él dijo, te alejaste de eso, lo aborreciste, y yo también, y no has negado mi nombre, no te fuiste tras sus pequeñas sectas y cosas. Te has quedado centrado en mi nombre y todavía tienes mi fe como lo fue en el principio. Oh, me gusta eso. No has negado mi fe. Ni aún en los días en que yo creo que se pronuncia en Antipas. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Párrafo 51. Voy a parar allí solo por un momento. El trono de Satanás. Queremos ejercitarnos un poco en estas cosas. Quiero que lo capten. Ahora, estén seguros de captarlo. El trono de Satanás. Ahora, Dios declaró en Génesis dónde estaba el trono de Satanás. Y eso fue en Babilonia. Siempre ha sido el trono de Satanás. Y en Apocalipsis fue la misma cosa. Pero, si se fijan, Babilonia se cambió a sí misma de pagana a papal. Y ahora en los años primitivos, o un poco antes de que esto tomara lugar, unos cuantos años, el trono de Satanás se hizo la gran, yo creo que ustedes lo llamarían rey sacerdote de los caldeos. La jerarquía de Babilonia cambió su trono cuando los persas los estaban persiguiendo. Y él se fue de Babilonia. Su nombre fue Atal, el gran rey sacerdote de Babilonia. Cuando los persas entraron y lo tomaron a Babilonia, echando fuera a los caldeos, Atal, su rey sacerdote, huyó y estableció su trono en Pérgamo. El trono de Satanás es donde estás morando, ¿entienden? Párrafo 52 ahora.
Por eso es que voy a la historia de la iglesia para enterrarme de... Perdón. Entonces, por eso ahora es que voy a la historia de la iglesia para enterarme de esta historia, encontrando dónde, a lo que tomó lugar cuando él dijo, estás morando donde está el trono de Satanás. Pensé, bueno, ¿dónde puede ser eso? Una cierta cosa, el trono de Satanás. Luego me doy cuenta que este gran rey, después de que estaba huyendo de los conquistadores persas que había tomado control, según la visión de Daniel, él vino a esta ciudad de Pérgamo, en Roma, y allí estableció su cuartel general. Satanás mudó su cuartel general de Babilonia a Pérgamo, donde en futuro él empezaría la nueva Babilonia. Oh, hermano, ahora ustedes pueden ver los antecedentes de donde nos encontramos muy bien. Ahora, allí es él martirizó a este maravilloso hermano Antipas, que fue martirizado allí. Párrafo 53. Luego cambiando su técnica, primero fue un perseguidor de los cristianos. Oh, cómo aborrecía el cristianismo. Y él mismo era un sacerdote rey, pagano, por naturaleza y perverso. Después él cambió su actitud y se consolidó con Constantino. Constantino siempre fue considerado, y él lo es hoy, por el papado, el que originó los caballeros de Colón, ahora, el que hizo aquel juramento sangriento. Pero Constantino, digo esto como reverencia y respeto, a mi modo de leerlo de la historia, nunca fue convertido. Párrafo 54. Ahora, él tuvo un sueño en una noche, que si él vio una cruz y dijo que por medio de eso él ganaría la batalla, y porque él le prometió libertad a los cristianos, que él sería un cristiano si ellos oraban por él para que ganara la batalla. Y yo me paré al lado del puente, allá donde él, en el otro lado del puente, dormido, tuve este sueño, y despertó y pintó una cruz blanca en los escudos suyos y de todos sus guerreros. Y allí es donde se formó los caballeros de Colón, los cuales están bajo el dominio católico romano. Pero él nunca hizo una sola cosa religiosa. La única cosa que él haya hecho, que está escrita en la historia que yo haya visto, fue que él puso una cruz en la parte de arriba de la iglesia Santa Sofía. Pero él era un político, y cuando él era el emperador de Roma, en ese tiempo, él y este sacerdote pagano juntos se consolidaron e introdujeron la iglesia tibia llamada la Nicolaita en ese tiempo. Cristianismo, el cual estaba inclinado hacia un sacerdote y lo querían en la iglesia. Y hemos visto en estudios futuros de la iglesia de Éfeso y demás, y de Esmirna, a esos Nicolaitas. Párrafo 55. Ahora, los Nicolaitas habían llegado a hacer no obras, como lo fue en el principio aquí, pero aquí es una doctrina. Aquí eran obras. Ellos solo estaban tratando de introducirse, pero aquí en la tercera edad de la iglesia ha llegado a ser una doctrina. Sumos sacerdotes, grandes hombres, todavía no les llamaban papas ahora, pero eran llamados como arzobispos, grandes hombres, ustedes saben, de renombre, y su doctrina era formal. Se estaba alejando de la iglesia que estaba llena del Espíritu y que era guiada por el Espíritu Santo. Los dejaron que siguieran en la minoría y los llamaron herejes, porque no estaban de acuerdo con ellos en tener estas grandes denominaciones, pero la iglesia quería permanecer libre bajo jurisdicción, bajo el poder del Espíritu Santo, así como Cristo les había prometido que él estaría con ellos
y ese era su rey, o su rey. Párrafo 56. La iglesia verdadera nunca ha cambiado su actitud de no ser gobernada por una junta de, yo no sé cómo les llaman ahora, sus cardenales, obispos y papas infalibles. Nosotros creemos que no hay uno infalible. Perdón, nosotros creemos que hay uno infalible y Él es nuestro Rey. Él es Jesucristo, con nosotros ahora en la forma del Espíritu Santo. Dios en nosotros, viviendo entre nosotros, dirigiéndonos y guiándonos a las aguas de vida, dándonos a conocer Él mismo, mostrándonos así como Él lo hizo entre aquellos primeros santos y mártires, que Él era el Señor Dios de la creación, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, dando visiones, echando fuera demonios. Párrafo 57 para terminar. Ni una sola vez pudo encontrar una cosa de todos los obispos de la iglesia nicolaita que formó la jerarquía de Roma. El Papa, ni una sola vez tenemos algún registro en la historia que cualquier de esos obispos haya resucitado a los muertos o algo así, porque Cristo, la resurrección, no estaba en sus corazones, se había consolidado y se fueron detrás de una denominación, vendieron su primogenitura, pero la iglesia del Dios vivo tenía el poder de Cristo. La otra iglesia tenía en ella a los dignatarios, pero la iglesia verdadera se quedó con el Espíritu. ¿Están entendiendo? Muy bien. Párrafo 58 para continuar. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Párrafo 58 dice, ahora esto, así que Constantino, para unir su imperio, he aquí lo que hizo. Él tomó a esos nicolaitas y fue a ellos, lo cual era una forma de cristianismo. ¿Lo entienden claramente? Ellos eran cristianos, así llamados, cristianos profesantes, sin el Espíritu Santo. Oh, deseo que eso penetre para que nunca lo dejen ir. ¿Ven? Eran cristianos, cristianos denominacionales, sin el Espíritu Santo. Eran cristianos de nombre. Eran cristianos porque se congregaban, tomaban la comunión y guardaban las ordenanzas, pero rechazaron el liderazgo del Espíritu Santo. No tenían señales y maravillas entre ellos. Afirmaban que esas cosas eran del pasado, que ellos tenían que establecer una iglesia para un reino. Llegaremos a eso. ¿Qué clase de reino? En un momento, ¿ven? Párrafo 59. Ahora, así que entonces la iglesia del Espíritu Santo tenía que mantenerse ella misma lejos de tales cosas. Pero en Pérgamo fue todo dirigido al ángel de la iglesia de Pérgamo, ¿ven? Porque ahora era su responsabilidad hacer esto. Pero Constantino no estaba interesado en el cristianismo. Él quería traer a sus antepasados paganos, su iglesia pagana, y la de la Odisea que se había arraigado y a la Nicolaita que se había arraigado y cimentado dentro de Roma y había hecho una gran exhibición. Y muchas de las personas eran creyentes cristianos, así llamados, formales. Y la iglesia verdadera estaba en la minoría, siempre lo puso y siempre lo ha estado. Solo voy a esperar un momento para dejar que eso penetre profundamente, ¿ven? Recuerden, la iglesia verdadera siempre ha sido el pequeño grupito que ha sido expulsado de las otras iglesias. La iglesia verdadera nunca fue organizada porque no es un organismo, es el cuerpo místico de Jesucristo viviendo en la tierra, el Espíritu Santo moviéndose en estos miembros. Así que ustedes no pueden organizar a Cristo, no pueden hacerlo. Quiero que retengan eso para esa edad de la Odisea ahora. Y recuérdenlo. Y reténgalo, porque cada palabra que hablo está en esta cinta. Párrafo 60. Y ahora recuérdenlo, manténganlo en mente. La verdadera iglesia de Dios nunca fue organizada.
La Iglesia Católica es la primera organización que se haya conocido en el mundo. Nunca antes hubo alguna vez una organización y es la Madre Iglesia, como los católicos dicen que es la Madre Iglesia, madre de las iglesias organizadas. La Biblia dice que ella lo fue. Así que ustedes no pueden cuestionar eso. Ellos dicen, esa es la Madre Iglesia. Ella es la Madre Iglesia. Ella está ilustrada en Apocalipsis 17. Vamos a llegar a ello directamente. Muy bien. Párrafo 61. Ahora, así que Constantino, con esto en su mente de fortalecer su imperio, como lo hizo Roma siempre de tener las llaves del mundo, él tenía que traer sus ideas paganas y tomar las ideas cristianas y de alguna manera consolidarlas, para unir esto y hacerse a sí mismo un imperio que no sería inferior a ninguno. Ven, pues porque él era, eso lo haría aún el gobernador más grande en el mundo, Constantino. Y en cuanto a conversión, él, era un político, pero no un santo de Dios, como algunos tratan de hacerlo. ¡No lo era! Jamás hizo alguna cosa que sonara como cristianismo para mí. Entonces, sobre una de las iglesias nicolaitas, él colocó una cruz y que haya hecho otra cosa que pareciera cristianismo. Nunca la vi. Solo que él, esa noche, él las pintó a sí mismo en sus escudos porque él tuvo un sueño. Los cristianos estaban orando por él para que ganara la batalla. Ahora, entonces, eso daría fuerza a su imperio. Y luego, para hacer esto, él introdujo ceremonias paganas a la iglesia nicolaita cristiana. Yo la llamaré la iglesia formal denominacional que se estaba formando. Él trajo ceremonias paganas a esta iglesia nicolaita y eso fue el nacimiento del catolicismo. Ahora, hermano, estoy citando la historia. Yo tengo miles de amigos católicos y ellos son tan amigos como lo son los protestantes. Pero los protestantes no pueden clamar, solo esperen hasta que termine esta noche. Ven, ven. Van a ver que ellos hicieron la misma cosa. La olla no lo puede decir a grasosa, a la sartén. Ven, porque es exactamente la misma cosa. El mismo espíritu se metió entre ellos y luego van a ver que siempre estoy condenado a esa cosa, condenando esa cosa. ¿Por qué está errada? El mismo espíritu en mí y algo en mí clarea. Si yo trato, yo simplemente no puedo mantenerme quieto al respecto. Siempre ha sido así, ellos llaman. 63. Grandes hombres, grandes líderes religiosos me han dicho, van a arruinar su ministerio, hermano Branham. Está haciendo cosas. Dicen, esos no son asuntos suyos. Dios los llamó para que orara por los enfermos. Dios me llamó para hacer más que orar por los enfermos. Los enfermos son solo una cosa para que pueda atraer la atención de la gente. Eso es todo. Enfermos, orar por los enfermos es una cosa menor. Ven, del mensaje es que estamos hablando. Esas cosas regresarán. Enfermedad, un hombre enfermo, un hombre puede ser sanado y morir otra vez. Pero el hombre que es nacido del Espíritu de Dios tiene vida eterna. Así que Dios no anda por ahí sanando a los enfermos de esa manera. Ese don está en la iglesia para el cuerpo local, uno y luego el otro, y luego el otro, luego el otro. ¿Ven? Que los dones solo operan un medio de la iglesia, pero es más que eso y espero que lo capten. Muy bien. Párrafo 64. El nacimiento del catolicismo. Para poder hacer esto, para traer la vista de los cristianos y también la vista de los paganos, para unirlos y hacer una iglesia. Oh, deseara tener eso ahora mismo, un pedazo de papel que alguien puso aquí la otra noche, lo iba a traer y se me olvidó. Tantas cosas que hay allá en el cuarto están haciendo exactamente la misma cosa ahorita mismo. Y ustedes lo empezaron cuando ustedes eligieron al último hombre que eligieron. Ellos están trabajando ahora para encontrar incluso una Biblia que no lastima a los católicos, ni a los judíos, ni a los protestantes. Les van a hacer una Biblia que cuadre con todo. ¿No pueden ver la astucia de otro Constantino? La historia repitiéndose otra vez. Ahora, ven ustedes. Yo tengo ustedes me oyeron leerla la otra noche, ¿verdad? Y yo lo tengo en la casa y ellos han estado trabajando por eso por mucho tiempo. Párrafo 65. Ahora, ellos dicen en 1962 ellos van a, y noten que el Papa Juan Pablo
12 les ha pedido a todas las pequeñas hijas de iglesias que regresen a casa a la madre iglesia. No se preocupen, ellas lo harán. Ellas la harán. Cada una, ellas ya regresaron. Ellas no tienen que regresar, ellas ya están allí ahora. Como yo estaba diciendo, este país dijo, bueno, si el señor Kennedy es elegido, los católicos tomarán control. ¿Tomar control? Ellos ya lo hicieron hace mucho tiempo y ustedes no supieron nada al respecto. ¿Quién le paga a sus maestros? ¿Cómo consiguen ellos que estas cosas lleguen a sus escuelas y enseñen el catecismo en la escuela? Y ustedes los que pagan impuestos, lo pagan. Oh, bajo sus propias narices. Ven, de esa manera. Oh, hermano, ¿cómo obró él? ¿Cómo obró él? Y la Biblia dice que la tomaría por medio de lisonjas y lo hizo. Ven, correcto, ven. Pagar impuestos en vano. Así que, oh, hay tanto que decir aquí. Trataré de dejar a un lado esas porciones y regresaré nuevamente para continuarlas. Párrafo 66. Pero para poder poner en marcha esta cosa, Constantino puso muchos entretenimientos mundanos para atraer la atención de tanto paganos como cristianos dentro de la iglesia. ¿Tienen mente espiritual? ¿Están pensando? ¿No es ese el mensaje de la hora? La iglesia tiene juegos de bunco, fiestas, regalan carros y solo para mezclarlos, uniendo a ese poder de nuevo hasta que puedan llegar a un punto patente, justamente aquí. Ahora, eso es historia. Alguien que no tiene intereses personales, ellos solo están citando lo que aconteció. Pero él lo hizo. Unió a la iglesia por medio de entretenimientos mundanos para formar a la iglesia nicolaíta. Ahora recuerden, él no podía tocar a esa iglesia nacida de nuevo. No, señora, ninguno de ellos. Pero la iglesia formal nicolaíta se dejó engañar. Párrafo 67 por último. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras iglesias protestantes? Ventas de comida, entretenimientos, patines. ¡Oh, hermano! Ventas de trapos y todo lo demás. Ven, ahora ustedes saben que esa es la verdad. Bueno, ahora esa, si esa es la palabra de Dios, amigos, es la verdad. Y todas las iglesias protestantes son culpables. Ven. Ahora, nunca fue el plan de Dios de tener ventas de comidas y bailes en los sótanos y todo ese alboroto para pagarle al pastor y las cosas. Si solo se le enseñara a la gente a pagar sus diezmos, con eso bastaría. Eso es el plan de Dios. Pero Dios tiene un plan. Más el hombre quiere hacer su propio plan, hibridando el pan de Dios. Muy bien. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960 por nuestro profeta Elías William Marion Branham. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 68 al 77. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, La Edad de Pérgamo, párrafo 68. Ahora, al hacer esto, ellos se consolidaron e hicieron la primera. Formaron la primera iglesia católica después. Luego, en el primer gran concilio de Nicea, cuando leí eso, caí de rodillas. El gran concilio de Nicea había tomado lugar en el año 325 después de Cristo. Todos ellos fueron unidos, los obispos y los padres de la fe cristiana fueron unidos en Nicea. Esa es la razón de que es llamado el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y como 1500 delegados vinieron a la convención o al concilio, como 1500 delegados, y el laico sobrepasó en número a los obispos, 5 por 1 en la delegación. Pero sin embargo, por medio de los nicolaitas, los formales y fríos, y el plan político de Constantino, ellos sobrepasaron en votos a la iglesia verdadera y obtuvieron la victoria e introdujeron a obispos, una santa orden de hombres, quitando al Espíritu Santo del servicio y colocándolo sobre obispos, cardenales y papas y demás. 69. El mismo trato fraudulento que el Partido Demócrata hizo en esta última cosa. Ahora, eso es correcto. Ahora, no somos yo y los republicanos serían igual de viles,
pero yo estoy hablando de una cosa que ellos probaron. Edgar Hoover, en California y en muchos otros lugares, ellos tenían esas máquinas para votar puestas de manera que si usted votaba por el señor Nixon, usted tenía que votar por Kennedy al mismo tiempo. Él no tuvo ninguna posibilidad. Bueno, ahora que ellos han probado ese mal, entonces, ¿por qué no hacen algo al respecto? Estamos viviendo en la hora. Eso es, estamos en el tiempo final. Ellos lo saben. Ellos probaron que fueron deshonestos y ahora no hacen nada al respecto. 70. Ese era un grupo deshonesto allá. Y aquí está el nacimiento de eso nuevamente, para introducir a cierto hombre, para introducir cierta doctrina, la doctrina nicolaíta, la cual en un tiempo solo eran obras. Ahora ha llegado a ser una doctrina. En los días de Al Smith eran obras, pero ahora es una doctrina. Ajá, ajá. Ahora está aquí sobre nosotros. Oh, él será un presidente muy bueno. No hay duda sobre eso en mi mente. Ciertamente, para ese siguiente periodo, hasta que él pueda unirse, para unir a estos paganos y cristianos formales. Están trabajando en Biblias, los papas, los cardenales, para tratar de juntarlos. Conocí al arzobispo de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury. Yo mismo estreché su mano. Hablé con él cuando estuve en Inglaterra. Las polainas casi hasta sus caderas. Y, oh, un hombre vestido algo raro. Pero él fue a visitar al Papa. La primera vez que se visitan en cientos de años. ¿Qué es eso? Estamos en la última hora, 71. Por eso es que estoy parado aquí esta noche en vez de estar ahí en la plataforma en algún otro lugar tratando de predicar y orar por los enfermos. Y yo no puedo cumplir con ellos en las plataformas. Estos mensajes vez tras vez. Y esa es la razón de que los estamos grabando en cinta y enviándolos por el mundo, para que ellos puedan ser advertidos y regresen a la fe. Aún al final de la edad cristiana, Judas, antes de que el libro de Apocalipsis fuera escrito, San Judas, que supuestamente es el hermano adoptivo de Jesús, dijo: quiero que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ellos empezaron a alejarse de ella en aquel entonces, después de la muerte del Señor Jesús. Y ahora, ¿qué tan lejos está en esta noche? ¿Ven? 72. Ahora, este primer concilio de Nicea, y fue en el año 330 después de Cristo, 325, como 1,500 delegados y obispos asistieron a la reunión, pero prevalecieron contra ellos en un concilio que fue oscuro y tempestuoso. Y prevalecieron contra ellos y lograron por votación que los nicolaitas tomaran control. Y eso fue para tomar toda la iglesia y ponerla bajo una supervisión de papas o de obispos o algo, quitándole el poder a la iglesia y dándoselo a los obispos, para que los obispos gobernaran la iglesia y fueran los únicos que tuvieran algo que decir sobre ella. ¿Se han fijado en la iglesia católica hoy en día? Ustedes no pueden leer esa Biblia. No es cosa de ustedes el interpretarla. Eso le toca al obispo. ¿Ven de dónde vino eso? Ahora, ¿pueden ver lo que realmente eran los nicolaitas antes de que comenzara a chillar y a gatear? Nació allí mismo, es verdad, y era una forma de cristianismo, todavía lo es. Y luego las protestantes seguían el mismo patrón que ella, la Biblia, en Apocalipsis 17.
dice la madre y las hijas. Llegaremos a eso dentro de un rato, si el Señor quiere. Ahora ustedes se fijan que es lo mismo hoy. Ellos tomaron control. Ahora Constantino usó la estrategia de Balán 73. Ahora quiero que traten de escuchar lo mejor que puedan. Ahora, él dijo aquí en la Biblia, reten mi fe. Ahora, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Que tienes ahí a los, no estos así, sino ahí, ellos lo tienen. Los tienen en la iglesia de Pérgamo, ¿ven? Reteniendo la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Ahora, Constantino usó la misma estrategia que usó Balaán. Tuvieron una junta después de esta reunión del concilio que los obispos fueron puestos sobre las iglesias y demás para que la gobernaran y para quitarle todo el poder al laico. Y ellos no podían pensar por sí mismos, ni tenían derecho alguno de interpretar las escrituras. Y todo era para los sacerdotes, para hacer la interpretación de las escrituras. 74. Finalmente, después de un tiempo, hicieron un sacerdote principal y ellos un vicario, el cual era el Papa. Pero ahora han llegado al punto donde ellos afirman que todo el entendimiento pertenece al sacerdote y la congregación no tiene que leer la Biblia. Ellos no tienen que hacer nada. Y francamente, ellos, la Biblia es mantenida lejos de ellos. Y ahora ellos han puesto todo sobre sí mismos y fue elegido así porque se veía bien. Se veía bien porque ellos eran ricos y demás. Y él dio la, en esta gran reunión, cuando él los llamó a reunirse, Constantino les dio buenos edificios a los obispos. Él consiguió algo de dinero y todos estos lugares grandes de gran, como edificios, él se los dio a la iglesia para que pudieran usarlos como casas de la iglesia. Oh, eran buenos edificios, todos arreglados y demás. Así que él se los dio a la iglesia. 75. Aparte de eso, él vistió a estos obispos con túnicas grandes y las sayas y cosas debajo de ellas. Y aparte de eso, él los puso arriba sobre, o edificó un lugar alto de esta manera, y los puso allá arriba como un ídolo. Y abajo de ellos, él hizo altares de mármol, debajo de ellos. Y él hizo toda esta conversión de la idea pagana, introduciendo el cristianismo en eso al haber traído a su obispo. ¿Ven? Ellos bajaron el ídolo y subieron al obispo, ¿ven? Haciéndole un altar, la misma cosa, y haciéndolo un dios. Subieron al obispo, él tenía toda la autoridad, lo vistieron bien y lo hicieron parecer como un dios. En vez de ponerlo como sus dioses paganos, le pusieron una túnica como la que Jesús usó, ¿ven? Y lo hicieron parecer como un ídolo sentado ahí. Oh, ustedes se pueden imaginar cómo dijo el pagano. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con eso. Hay alguien que nos puede contestar. Hemos estado hablando con un ídolo, pero este hombre nos puede contestar. 76. ¿Cómo pensaron los cristianos? Bueno, eso está bien. Ahora podemos hacer lo que queremos porque allí está nuestro Dios. Nosotros podemos hablarle. Él nos puede contestar qué hacer. Si pecamos, se lo diríamos. Le diríamos alguna cosita y una pequeña. Hacemos una pequeña novena o algo. Y cuando menos lo esperamos, estamos bien. Y salimos de nuevo y nos sentimos libres otra vez. Uno no se tiene que preocupar de nada. Oh, eso se veía bien, seguro. Todavía es así para la mente carnal,
Pero ustedes nunca harán que se trague eso un hijo de Dios nacido de nuevo. Ustedes nunca lo podrán hacer, porque Él sabe en quién ha creído y está persuadido que Él puede guardar el depósito para aquel día. Y olvidando lo que queda en el pasado, proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. ¿Amén? ¡Oh, cuán agradecido estoy! 77. Un altar de mármol debajo de él, sentado ahí arriba, bien vestido, una iglesia fina. ¡Oh, hermano! Ellos estaban establecidos. Muy bien. Y este altar estaba cubierto, este hermoso altar de mármol. Los deberían de ver aún la misma cosa, cubiertos de oro y adornados con piedras preciosas, joyas en este altar, hermoso. Estaba muy apropiado para los nicolaitas y para los paganos. ¿Ven lo que él hizo? Él tomó las ceremonias paganas, las ideas paganas y tomó el cristianismo. Los formales fríos que no sabían mejor, que no tenían el Espíritu Santo para que los guiara diferente, y les hizo un Dios aquí en la tierra, e hizo un altar para ellos, y un Dios que se sentara allí para perdonar sus pecados. ¿Son ustedes espirituales? ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Ven lo que es? Un perdón que deja pasar los pecados en la tierra. No estoy citando eso de memoria. Esa es la historia. Les doy página y número de la historia sagrada, así como les puedo decir de George Washington y Abraham Lincoln y la batalla de Gettysburg y demás. Seguro. Todas esas cosas son historias que estoy citando aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 78 al 87. Que Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La Edad de Pérgamo, párrafo 78. Ahora, entonces era muy apropiado para, no para esta iglesia nacida de nuevo, no, señor. Bueno, cuando ponen a un hombre allá arriba ahora para ser un obispo principal, para recitar ceremonia, por supuesto, eso echó al evangelio completo, totalmente fuera de ella. Aún lo hace hoy. Esas edades solo continúan en la siguiente, solo se traslaparon, ¿ven? En otra forma, otro día, o cuando ponen a un dinatorio allá arriba como un dios y él hacía que se dijera unas cuantas ceremonias. Y note que los paganos le oraban a sus antepasados muertos y una iglesia protestante que se parara y dijera: yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana y en la Comunión de los Santos. Telo metodista, presbiteriano y luteranos, escondan su rostro. Cualquier cosa que intercede con los muertos es espiritismo, seguro. Pero ahora el protestante no se puede reír del católico. Él hace la misma cosa. Hace esta confesión toda suficiente de que él cree la misma cosa, regresando a ser bautizado dentro de la iglesia católica por su bautismo en agua, rechazando y burlándose de la gente que trata de vivir eso correctamente. Van a una iglesia y ven a la gente gritar bajo el poder de Dios y se paran afuera y se burlan de ella. Todo eso. 79. Ven, los espíritus no mueren. La gente sí, pero no los espíritus. ¿Ven? El Espíritu Santo no puede morir. Estaba en Jesús, ahora está en su iglesia. Siempre lo estará hasta que Él venga por su iglesia, porque ella es parte de Él. ¿Ven? Esos perseguidores, ellos se burlaron de ellos allá en aquel día. Todavía viven hoy día.
Dios se lleva a su hombre de la tierra, pero no a su espíritu. El diablo se lleva a su hombre de la tierra, pero nunca al espíritu. Esos sacerdotes que aprobaron la muerte de Jesús, que dijeron que él era un adivino o un diablo, esos hombres eran religiosos como todos los religiosos podrían ser. Eso es correcto. Ellos conocían esa escritura al pie de la letra, pero ellos no sabían la verdadera interpretación de ella. Ellos tenían su propia idea y ellos no escuchaban nada más. Y luego ellos lo vieron a él y sabían. ¿Cómo podía fallar en ver que Jesús no calificaba en todo lo que todo profeta había dicho alguna vez de él? Pero estaban ciegos y Dios dijo que él, según sus ojos, con un propósito, para que nosotros tuviéramos una oportunidad para salvación. 80. Ahora la Biblia predice de nuevo que él, que estamos en esta edad pentecostal, es desnuda, miserable, ciega y no lo sabe. Allí está la condición de la iglesia, Filadelfia, o ustedes bautistas formales, presbiterianos y pentecostales. ¿Ven? Allí lo tienen. A veces no me refiero a ustedes que están sentados aquí. Estoy en una cinta, ¿ven? Y sé a dónde va. ¿Ven? Arrepiéntanse. Regresen a la Biblia. Regresen a Cristo. 81. Muy bien, pero eso es lo que aconteció. El evangelio completo fue echado afuera. Las señales y maravillas de la iglesia fueron desechadas. Cuando el grupo del Espíritu Santo fue excomulgado de entre los otros, entonces ellos negaron que hubo un tal día. Eso fue que, y ellos hacen la misma cosa hoy. Es exactamente, no pueden ver el espíritu de eso. Como les dije al principio, póngase a pensar espiritualmente. Permitan que Dios abra sus corazones. No tengan prejuicios. Siéntense y escuchen. Digan, Espíritu Santo, revélamelo. Lo veo. ¿Me escuchan? Dios lo bendiga. ¿Me escuchan? Ya, gracias. Repito. Párrafo 81. Muy bien. Pero eso es lo que aconteció. El evangelio completo fue echado fuera. Las señales y maravillas en la iglesia fueron desechadas cuando el grupo del Espíritu Santo fue excomulgado de entre los otros. Entonces ellos negaron que hubo un tal día. Y eso fue que, y ellos hacen las mismas cosas hoy. Es exactamente, no pueden ver el espíritu de eso. Como les dije al principio, pónganse a pensar espiritualmente. Permitan que Dios abra sus corazones. No tengan prejuicios. Siéntense y escuchen. Digan, Espíritu Santo, revélame. Revélame, lo veo. Ahí está. 82. Ceremonias, ¿dónde? Bautista, presbiterianos, aún pentecostales, solo llegó a ser una ceremonia religiosa. La única cosa que hacen es golpear en un piano alguna u otra cosa, brincan para arriba y para abajo un rato y tan pronto como el piano para, plum, salen, engañan, hurtan, mienten, todo lo demás. Pero la verdadera, y tienen suficiente temperamento para pelearse con una sierra circular. Hablan de todos y de todo. ¿Ven? Allí lo tienen. No solo metodista, bautista, presbiteriano, católico, sino la iglesia pentecostal, aquí en la edad de la Odisea. Wow. ¿Por qué no regresan a eso que sus padres antepasados tenían? ¿Por qué no regresamos al Pentecostés verdadero que santifica y llena con el Espíritu Santo que nos trae a Cristo a nosotros? Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Ahora, lo mismo hoy.
83. Ahora, la palabra Pérgamo quiere decir casado. La misma palabra Pérgamo quiere decir casado. El cristianismo, ese es el lado de los nicolaitas, el lado de formal, casado al Estado, con ceremonias paganas, y fue el nacimiento de la Iglesia Católica en ese día. Ahora, cualquiera sabe que la Iglesia Católica fue traída a existencia en el Concilio de Nicea. Antes de eso, fue llamada una nicolaita, por Dios, que quiere decir Nico, conquistar, vencer a conyugar al laico. Cuando ellos hicieron eso, no querían al espíritu entre la gente y pastores, que quiere decir cuidadores de ovejas, para permitir que el Espíritu Santo. 84. Ustedes dicen, pues, ¿no puede el sacerdote ser un pastor? ¿Qué clase de alimento les está dando? ¿Obtienen ustedes los mismos resultados que ellos tuvieron en el día de Pentecostés? Ciertamente que no. Ave María, ¿quién vio eso en Pentecostés? Novenas, todo este rociamiento, derramamiento, usando un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿De dónde obtienen ustedes eso en Pentecostés? Jesús dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Eso es correcto. ¿De dónde sacamos esas cosas? Es nicolaita, para comenzar, y se convirtió en catolicismo. 85. Ahora dice usted, bueno, ciertamente estoy contento que no estoy entre ellos. Ahora no estoy tan seguro, ¿ve? Ahora recuerde, el cristianismo, el nicolaísmo. Ahora capte la historia, escuche muy bien antes de continuar. Quiero que lo capten aún si tenemos que quedarnos aquí hasta la medianoche. Así que, ¿ve usted? Así que porque, hermana, es su alma. Usted dice, bueno, yo pertenezco a... Eso no es. Si usted no tiene el Espíritu Santo, hermano, a mí no me importa cuántas iglesias usted pertenezca, usted está perdido. Si usted no es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, por el bautismo del Espíritu Santo, usted está perdido, porque usted no tiene vida eterna, y la vida eterna es la única cosa que Dios va a resucitar, porque es la única vida que queda. 86. Si un grano de maíz, como he citado aquí, la hora agrícola, ¿cuántos recuerdan al hermano Spurgeon, el predicador metodista allá en Henryville? Un personaje maravilloso. Estábamos sentados en la nevería de Red Furnish, un día comiendo helado, y estábamos hablando sobre una reunión que tuve allá, y la hora agrícola estaba sintonizada, y Red tenía la pequeña bocina encendida, y del lado de su radio que estaba puesto ahí, y en alguna parte estaban hablando. Claro que el mensaje venía de Louisville, pero el Clock 4 FL había tenido una máquina que podía producir un grano de maíz al que ellos le podían poner el calcio y los petróleos y todo dentro del maíz, y hacer lo que se viera exactamente como si fuera hecho de 87. El 4H lo tenía, la ciencia lo había perfeccionado, que el maíz parecía tan real como uno podía tomar un puñado del saco cultivo en el campo, un puñado del saco que la máquina había producido. Y este aquí, que la máquina había formado, haría la misma clase de hojuelas de maíz, pan de maíz, y realmente uno podría llevarlo al laboratorio y partirlo, los granos, y uno no podría diferenciar el uno del otro. Tenía la misma cantidad de petróleo, la misma cantidad de calcio y humedad, y todo lo que había en un grano estaba en el otro. Él dijo, el único modo definitivo para saber cuál fue cultivado en el campo y cuál fue hecho por una máquina es que entierre ambos puñados y ambos de ellos se pudrieron. Y el que se fue hecho por la máquina no brotó nuevamente, pero el que Dios había hecho crecer
vivió nuevamente. ¿Por qué? Porque no había germinado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 88 al 97. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje, la Edad de Pérgamo, 60-1207, párrafo 88. Y usted puede parecer un cristiano, actuar como un cristiano y hacer cada buena obra que usted pueda hacer y vivir fiel a su iglesia, pero a menos de que usted sea germinado con el Espíritu Santo, la vida de Dios, la vida eterna, entrando en usted, no por confesión, sino por un don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo tiene usted? El doctor que escribió la receta en el día de Pentecostés dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el cual es vida eterna. Esa es la única vida, la única cosa que Dios va a resucitar. Esa es la única cosa que tiene vida que Él puede resucitar. ¿Ven? Es la única cosa que puede ir. Espero que eso esté claro. Que Dios conceda que esté claro. Párrafo 89. Ahora, entonces los nicolaitas tenían el lado formal y se casaron con la iglesia pagana, introduciendo altares paganos, haciendo altares cristianos. Introdujeron un Dios pagano y lo hicieron conversar y hablar en la forma de un obispo sentado allá arriba. Le pusieron una túnica y lo hicieron parecer un dios. ¿Ven ustedes? No es lo que está por fuera, es lo que está por dentro. Esos dos granos de maíz parecían ser iguales. No eran lo que estaba por fuera, era lo que estaba por dentro. ¿Ven? Lo de adentro, la vida, bueno, fue hecho allí. Ese fue el lugar de nacimiento de la iglesia católica primitiva. Fue la madre de todas las iglesias denominacionales. Párrafo 90. Ahora usted dice, bueno, yo, hermano Brandon, entonces mientras que yo no sea católico, ahora un momento, veamos a... vamos a parar aquí un segundo a propósito y ahora abramos un momento en Apocalipsis capítulo 17. Abran directamente a él ahora. Esta es la salvación de ¿qué? Jesucristo a su perdón. Perdón, ahora, esta es la revelación de ¿qué? Jesucristo a sus iglesias. Mientras leo, escuchen bien. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, para que yo pueda tener un testigo, ¿cuántos saben que una mujer en la Biblia, cada vez que es usada en un símbolo, quiere decir la iglesia que... quiere decir la iglesia? Muy bien. ¿Cuántos saben que la gran ramera, aquí en el mismo capítulo, es la ciudad que está sentada sobre el siete montes? Muy bien. Y ahora, ¿cuántos saben que la Biblia dice las aguas? Aquí se llama sentada sobre muchas aguas. No una agua, sino aguas. Y aguas quiere decir la gente. Pues tomen el capítulo 15. Ustedes pueden ver aquí, ¿ven? El versículo 15, ¿ven? Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ven? ¿Ven? Párrafo 91. Ahora, esta mujer era una apóstata. ¿No es así? Ahora, esto es enseñanza.
Entonces usted tiene que poner su conciencia detrás de usted ahora. Ven, ¿qué es esa mujer inmunda llamada ramera? Es una mujer que es infiel a su voto matrimonial. Ahora la iglesia católica, afirma ser la novia y la esposa de Cristo. Aún las monjas se cortan el cabello y no tienen afectos. Todos son afectos para Cristo. ¿Es correcto eso? Seguro, cualquier persona. Yo vengo de un ambiente católico. ¿Ven? Yo tengo sus hechos de nuestra fe y sus libros y sus protestantes y los bautistas y lo que ustedes creen. Allí en medio, en mi estudio, así que lo estudio por si alguien dice algo. Un momento, yo lo puedo llevar a ver sus propias cosas. ¿Ven? Así que la hora ha llegado para que esto salga. Ahora, en primer lugar, Dios tenía que cruzar la nación, mostrando señales, maravillas y milagros, para que la gente supiera las ovejas de Dios conocen su voz. Ellas saben exactamente. Uno primero tiene que encontrar. Si uno sale sin ser conocido, luego uno solo... ¿Qué es lo que hace uno? Uno hace más daño que nunca. Déjenlo. Dejen que Dios se encargue de eso. ¿Ven? Párrafo 92. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora, si ella era eso, entonces ella era una mujer que profesaba hacer algo que... Ella estaba cometiendo adulterio. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces, si era una iglesia, ella estaba cometiendo adulterio contra Dios. ¿Es correcto eso? Entonces, adulterio serían fornicaciones espirituales. Ella le está enseñando algo al pueblo que no es la palabra de Dios. ¿Es correcto eso? Ella está enseñando algo que no es verdad. Esos son los nicolaitas. ¿Lo ven? ¿Lo ven viniendo aquí? Van poniendo papas y sacerdotes y echando fuera al Espíritu Santo. Los días de los milagros ya pasaron. Y la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La Biblia dice, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ella dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rociar, derramar alrededor. Oh, hermano, ¿ven? Párrafo 93. Ahora observen lo que esta mujer estaba haciendo, la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Embriagado. Lo matan a usted, lo ejecutan, le disparan o cualquier otra cosa más. Hermano, están absolutamente embriagados con esa cosa. ¿Ven? El vino, eso es lo que ella está dando. ¿Ven? El vino de sus fornicaciones. Permítame decirle algo. Mi madre fue católica y yo, muy bien. Ahora, usted dice, eso es horrible. Ahora, esperen un momento, protestantes. Les estoy hablando a estos en la cinta. ¿Ven? Párrafo 94. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahora, ¿qué es lo que la palabra escarlata denota? Denota realeza. Significa realeza, realeza leal. ¿Ven? Como reyes y demás, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la ciudad. Y sabemos que esta mujer es la ciudad. Y la mujer estaba vestida de púrpura. La mujer, la bestia era escarlata, pero la mujer estaba vestida de púrpura. Ahora, ¿no les advertí el otro día que hay 3 cortinas? Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Pero recuerden esto. Como les dije hace muchos años, vigilen a Rusia. Existen 3 cortinas. Recuerden esto. Existe la cortina de hierro. Existe la cortina de bambú. China, roja y demás.
y existe la cortina púrpura. Ustedes vigilen esa cortina. Esa es la engañadora. Tanto. Párrafo 95. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Recuerden que les dije aquí que era el primer altar de los nicolaitas. ¿Ven? Siendo la mujer la iglesia. Y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Recuerdan? El oro cubría el altar. El cáliz que ella le estaba dando al pueblo, lleno de las abominaciones de la inmundicia, de sus fornicaciones. Eso es lo que ella le está dando al pueblo. Ellos estaban tomándoselo seguro, embriagados con eso. Embriagados. Todo ese montón de irlandeses, franceses y demás, les cortarían el cuello si ustedes dijeran una cosa en contra de esa iglesia. Seguro. Ellos 10 harían, ¿ven? Y en su frente, un hombre escrito, un misterio, Babilonia. Ahora, ¿de dónde se cambió Babilonia? De Babilonia a Pérgamo y llegó a ser Satanás moviendo su trono. Oh, desearía que pudiéramos irnos por todo Apocalipsis para que pudieran verlo. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, una madre de rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué era ella? Una madre de rameras. Eso no eran hijos, ¿verdad? Párrafo 96, espacio blanco en la cinta. Si alguien dice, Señor, dijo, no es la iglesia llamada Babilonia en la Biblia. ¿Ven? En su propio libro. Muy bien, ahora si ella era una prostituta en una ramera y ella era una madre de rameras, ella tenía que tener hijas. Y si eran hijas, eran mujeres, eran iglesias. Ahora, ¿de dónde vino la iglesia protestante? Es correcto eso. ¿Cuál es la diferencia entre una ramera y una prostituta? Son la misma cosa. Párrafo 97. Para terminar, salió Martín Lutero para hacer el cambio, para darle una oportunidad a la iglesia verdadera. Wesley hasta llegar a Pentecostés, y cada una de ellas regresaron a esa idea nicolaita de organizarse con supervisores, generales y todo lo demás, y regresaron directamente con el mismo bautismo con el cual ellos fueron bautizados, la misma forma, las mismas ceremonias, aún muchos de ellos con catecismos y Ave Marías, sino que es eso, que es casi la misma cosa, ese credo de los apóstoles. Muéstrame el credo de los apóstoles en la Biblia, hermano. Si ellos tuvieran un credo, es Hechos 2:38. Eso es lo que ellos les mandaron a todos que hicieran. ¿Dónde han oído ustedes alguna vez que un apóstol hiciera un credo diciendo, yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana, yo creo en la comunión de los santos? Cuando Pedro, el que tenía las llaves, dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Amén, amén. Párrafo 98. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 98, dice. Pero miren a las iglesias protestantes. ¿Qué hicieron? No podían estar satisfechas. Cada una de ellas que salió con una bendición pentecostal. Eso es exactamente correcto. Aún Martín Lutero habló en lenguas. Eso es exactamente correcto. Se disculpó diciendo, Dios, estas palabras horribles que murmuro y yo no sé lo que estoy diciendo. ¿Ven? Seguro, él creía en eso. Ciertamente lo creía. Ahora, durante la edad ellos han tenido el espíritu, pero ellos siempre se alejan y hacen organizaciones después de que los fundadores iniciales han muerto.
Si hubieran dejado a la iglesia luterana continuar sin organizarla, hubiera sido pentecostal. ¿Qué es la iglesia pentecostal? Quiero decir la pentecostal verdadera. Ahora, no la denominación. Es así como la olla y la sartén otra vez, ¿ven? Pero hicieron la misma cosa y eso los puso de nuevo en el nicolaísmo, como lo hicieron al principio. ¿Cuántos ven eso? Digan amén. La congregación dice amén. Eso es correcto. Ahora, solo para tener la palabra de ustedes de que están. Párrafo 99. ¿Ven? Una madre de prostitutas. Si son prostitutas, ¿cómo llegaron a ser prostitutas? Por cometer fornicaciones contra la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo y cada persona allí fue bautizada en el nombre de Jesús y luego ustedes aceptan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es prostitución. ¿Es correcto eso? Y si el bautismo bíblico es por inmersión de la palabra griega bautiz, entonces ¿cómo obtienen rozamiento y derramamiento? ¿En dónde encuentra, en dónde entra eso? Si ustedes sustituyen el estrechar la mano o recibir una hostia en sus labios y tragársela o alguna otra cosa como esa por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino del cielo como un viento recio que soplaba y llenó a la gente y los hizo hablar en lenguas y gritar y comportarse como una persona ebria. Y ustedes sustituyen estrechar la mano a unirse a una iglesia o algo así. ¿Cómo podrán ustedes escaparse alguna vez de cometer fornicaciones espirituales? Párrafo siguiente. Ahora solo háganse esa pregunta. Sacudan sus mentes, obran, abran su corazón y sean honestos, hermanos. Estamos en el fin del camino. Estamos reuniones, estas reuniones no están programadas en vano. Fueron ordenadas por Dios. Yo no creo tan seguro como que yo. Ustedes creen que yo soy su siervo. Lo digo en el nombre de Jesús, que Dios puso en mi corazón que viniera aquí. Yo no recibo ni un centavo por hacerlo. Yo podría estar aquí orando por los enfermos en algún lugar o algo así. O podría estar allá lejos yendo de pesca y recibir mi dinero de todas maneras. Yo recibo un salario de la iglesia. Pero Dios lo puso en mi corazón. Yo no me podía alejar de eso. Continuaba clamando así hacia mí al respecto y estoy haciendo todo lo que puedo. Estoy aquí en el nombre del Señor haciendo todo cuanto sé hacer. No dejen que se les pase. Párrafo 101. Ahora, protestantes, ¿ven lo que quiero decir con la iglesia católica y protestante? Solo una es exactamente igual que la otra. Eso es exactamente correcto. Ahora, quiero decir casada. Pérgamo quiere decir casada. Ahora vamos a tomar. Él dijo, tú tienes en medio de ti a los que tienen la doctrina de Balaam. Solo tenemos eso. ¿Tenemos tiempo? Me daré prisa tanto como pueda. ¿O prefieren esperarse y ver si podemos regresar en la mañana? ¿Cuántos prefieren que sigamos? Solo un rato más. Dejen. Muy bien. Ahora, yo sé que aquí adentro hace calor y si están sentados sin mover, si tienen calor, ¿qué piensan de acá arriba? ¿Ven ustedes? Pero, oh, hermana, estamos tratando de alejarnos de ese lugar que está caliente. ¿Ven? Eso es lo que es, por supuesto, pero eterno. 102. Ahora, por supuesto que cuando establecieron una iglesia como esa, ¿qué aconteció? Ahora escuchen bien, mis hijos, ¿qué aconteció? Pues, por supuesto, eso echó al Espíritu Santo fuera de la iglesia. Con razón, ninguno de sus obispos resucitó a los muertos o hizo los milagros. Y ellos dicen que algunos de estos santos estuvieron en su iglesia. Ellos protestaron contra la cosa, pero ellos lo reclaman. Miren a Juana de Arco, esa jovencita. Yo les pregunto a ustedes, los católicos, o a ustedes, los protestantes, o a cualquiera de ustedes, Juana de Arco en su día. No había nada allí en Francia, excepto la Iglesia Católica que eliminó a todos los santos. Pero Dios se movió sobre su muchacha, esa muchacha, y ella tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo ella? Ella podía predecir cosas. El Señor le daba visiones y las predecía. Ella oró por los enfermos. Ella oró por un pequeño bebé muerto y volvió a vida de nuevo. Eso es pentecostal. Ven. ¿Y qué le hizo la Iglesia Católica a ella porque protestó contra la Iglesia Católica? La llamaron a juicio y la quemaron en una estaca como bruja. 103. Y ahora ustedes dicen Santa Juana de Arco.
200 años después, más o menos cuando la iglesia se dio cuenta de lo que había hecho y que ella era una santa. Oh, por supuesto, ellos se arrepintieron de eso. Desenterraron los cuerpos de los sacerdotes que aprobaron su muerte y los arrojaron al río. ¿Piensan ustedes que eso los lavará la sangre de sus manos? La Biblia dice, la sangre de todo mártir fue encontrada en ella. Eso es lo que el ángel del Señor dijo, que fue encontrado en Babilonia. Todo asesinato, un mártir y todos los santos de Cristo que alguna vez fueron martirizados, fueron encontrados aquí mismo desde la edad nicolaíta en adelante. Todo mártir. Piensen en eso. Gracias, hermano Ben. Ahora, piensen en eso. 104. Ahora, solo un poco más adelante. La iglesia cristiana se casó con Babilonia. Pérgamo quiere decir la boda. Ahora, la doctrina de Balaam, ¿tienes en medio de ti a los que tienen la doctrina de Balaam? Oh, yo amo estas cosas. Oh, si uno se pudiera quedar un poco más de tiempo en una, ven, pero uno simplemente, queremos que lo vean y luego continuar con otra cosa, porque simplemente está llena de pepitas de oro. Soy un buscador de oro. Me gusta bajar y desenterrar estas pepitas y darles brillo y pulirlas de esta manera y mirarlas. Y cada una de ellas reflejará a Jesucristo. Cada una de ellas, ven, cada una de ellas refleja a Jesucristo. Él es el alfa y la omega. Cada quilate de oro en la pepita, eso es correcto. Él es cada partícula de ella. Esa es la razón de que Él es la deidad hecha carne entre nosotros. Párrafo 105. Ahora, para poder obtener, no tomaré tiempo para esto porque tengo, yo veo que son las 9 y yo tengo otra cosa que quiero incluir esta noche, si Dios quiere, y quiero que solo anoten esto y lo lean mañana. Anoten números 22 al 25. Ahora quiero que lean eso y puedan seguir detrás de mí y ahora números 22 al 25. Sabemos que Israel fue el pueblo escogido por Dios. ¿Es correcto eso? Ellos eran pentecostales. Tenían el Espíritu entre ellos. ¿Recuerdan los mensajes de anoche? ¿Cómo Moisés, cuando él había cruzado el Mar Rojo o el Mar Muerto y encontró detrás de él en el Mar Rojo la sangre, representando la sangre, todos los capataces que lo golpearon y todos los hijos de Israel? Moisés levantó su mano y cantó en el Espíritu. Oh, cada uno de nosotros puede ser un Moisés cuando miramos hacia atrás en la roja sangre del Señor Jesús y ver a todo borracho, toda botella, toda mujer vulgar, toda cosa sucia que hayamos hecho en nuestras vidas, todo muerto en la sangre del Señor Jesús. Nos hace cantar en el Espíritu. Cigarrillos, tabacos y malos hábitos y todo lo demás, muerto en la sangre del Señor Jesús, entonces podemos levantar nuestras manos y cantar en el Espíritu. Ven. 106. Miren lo que hizo María, la profetisa. Ahora recuerden, ella era profetisa. Ella tomó el pandero y empezó a golpear el pandero y danzar en el Espíritu. Y las hijas de Israel la siguieron por la ribera, golpeando sus panderos y danzando en el Espíritu. Realmente pentecostal. Y luego, si notan, cuando llegaron a Moab, ahora estamos regresando, estamos en las Escrituras, ahora en la doctrina de Balaam y Moab. Moab fue hermano de Israel. ¿Cuántos saben de dónde vino Moab? Muy bien, Moab es lo que yo llamaría el híbrido, porque Moab comenzó de las hijas de Lot. Lot tuvo un bebé por medio de su propia hija, tuvo los dos hijos, y Moab era uno de ellos, y él formó la nación de Moab, la tribu, y en realidad Lot era sobrino de Abraham. Lo cual realmente regresa en esa misma línea. Nosotros sabemos eso. Ahora quiero que noten que no eran paganos, como algunas de nuestras obras teatrales recientemente les darían a... Recuerden, ellos eran creyentes. Ahora cuando allí venía Israel en camino a la tierra prometida, abriéndose camino en la línea del deber, y aquí estaba Moab en el camino, enviaron mensajeros a Moab y dijeron, permítanos pasar por su tierra, somos sus hermanos. Párrafo 107. Ahora, Moab representaba a los nicolaitas. Ahora van a ver un momento. Israel representaba a la iglesia verdadera y Balaam era uno de los obispos, papas. Observen y vean ahora.
cristianismo carnal. Ahora vamos a notar que él tenía dones, no hay duda al respecto. Muchos de ellos son buenos oradores, doctores de filosofía y grandes hombres. Uno puede negar eso, pero ¿qué tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella? ¡Regrésense a ese Pentecostés original! No se alejen de allí, si lo hacen están perdidos. Permanezcan en esa bendición, eso es, el bendecir de la bendición. El bendecidor de la bendición. Amén, mis amados hermanos. Tenemos tiempito todavía y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de Pérgamo, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Hermana Edith, Dios te bendiga en los párrafos 108 al 112. Dios le bendiga, hermanas. Continuando con el mensaje, La Edad de Pérgamo, párrafo 108. Ahora noten, mientras ellos viajaban, llegaron a esta iglesia formal e híbrida y dijeron, estamos pasando hacia un avivamiento, vamos a la tierra prometida, ¿nos permiten pasar? Si nuestro ganado come pasto, si toma agua, nosotros se los pagaremos. Entonces, ¿qué fue lo? El rey Balab se alborotó mucho y no quería una reunión como esa en su iglesia o en su tierra. Así que, ¿qué hizo? Él mandó a traer al papa o al obispo, Balán, un profeta asalariado, uno que amaba el dinero más que a Dios. Y el rey Balad le dijo, si tú vienes aquí y maldices a este pueblo, te haré una gran persona. Y Dios le habló a Balad, pues me pregunto si sucediera, ¿qué hay? Quiero decir, Balán, me pregunto cuántos Balaán hay en el mundo en esta noche. Ministros metodistas, ministros bautistas, sacerdotes católicos. Misericordia, ¿qué saben que Dios? Si ustedes leen esta misma historia y el mismo libro que yo, Balaán 109. Ahora fíjense, luego él dijo, ven y maldice al pueblo. Y Balaán dijo, consultaré a Dios. Dios dijo, no vayas. Pero a la mañana siguiente él dijo, él fue y le dijo al sacerdote o al rey. Y él regresó, dijo, oh, yo te haré un gran hombre. Entonces Balaán continuó y Dios dijo, ve, pues sigue. Ven, si ustedes no siguen la verdad, nicolaitas, ustedes piensan que, porque Dios está haciendo para ustedes lo que ustedes están haciendo de esa manera. Hay verdad original. Ustedes solo están tomando la voluntad permisiva de Dios. Ustedes dicen, Dios nos da el Espíritu Santo. Él nos bendice y somos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Balaamitas, ven la doctrina de Balaán. Dios sí le dijo, después de que fue tan arrogante, él lo dejó que continuara, que él mismo se colgara. Ustedes tienen que regresar a la verdad del fundamento, de regreso a la Biblia. Él nos ha bendecido y, yo sé eso, él lo sabía. Le dijo a Balaán, hazlo. Si quieres ir, si eso, tú vas a seguir ese rumbo y quieres la ruta de tu organización, tómala, sigue adelante. 112. Entonces Balaán salió, se subió en su mula, en su asna. Por allí se fue. Y lo primero que sucedió, el ángel del Señor se paró en el camino. Y ustedes saben, ese profeta, ese papa, obispo, cardenal, o lo que fuera, estaba tan cegado a las cosas espirituales. El pensamiento era que él iba a ser promovido, porque él vivía en el río Éufrates. Yo creo que él pensaba que esa era alguna herencia, así como sobre esta roca edificaré mi iglesia, Pedro, o en alguna roca que estuviera en Roma o algo. Pero cuando él llegó al lugar, allí estaba parado el ángel, con una espada desnuda, y él estaba tan ciego que no lo pudo ver. Y la mula le estrelló su pie contra la pared. Y luego él siguió adelante montado en ella. Y el ángel se paró en el camino otra vez. Dios bloqueará toda puerta. Y esta mula todavía dio la vuelta. Y él se bajó y tomó su palo y empezó a golpearla con él. Esta pequeña asna, allí tirada, siendo golpeada en la cabeza, 111. Y les mostraré qué lo cambió, qué lo hizo tener la noción. O le dijo en qué estaba errado. Él permitió que esa mula hablara en lenguas. No una mula, era una asna. No digan que era una mula. Ella no lo hubiera podido percibir. Es una híbrida, ¿ven? Ella era simiente original. Moab
era: las señales pasaron, todas las cosas ya pasaron. Israel tenía señales siguiéndole. Pero esta pequeña asna se volteó y dijo: ¿no he sido tu asna? ¿Alguna vez ese ciego obispo sentado allí golpeando todavía a esa mula? Y la mula empezó a hablarle en lenguas desconocidas para la mula. Y él dijo: si tú eres mi asna, y alguna vez te he cargado o te he fallado alguna vez, no lo has hecho. Pero si tuviera una espada, te mataría, pararía esta reunión. Voy en camino para allá a impedir que ese montón de santos rodadores pasen por esta tierra. La pondría contra ti, ¿ven? 112. Y lo primero que sucedió, aconteció que él volteó a ver. Pensó: bueno, esto es curioso. Puedo oír a esta mula hablar. Oh, Balaam. ¿Ven? Dios siempre le ha hablado en lenguas desconocidas a la gente. Él lo hizo en los días de... Ustedes dicen, eso es solo en Pentecostés. Oh, no. En la fiesta de Belsasar, él habló en lenguas, las escribió en la pared. Tenía a un hombre allí que tenía el don de interpretación, así que él se las interpretó. Les dijo que era. Es lo mismo hoy. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a concluir. Y si permite nuestro Padre Celestial, continuaremos el día de mañana con este mismo mensaje, La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Nos pedimos. Amantísimo y glorioso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, qué precioso mensaje que tú nos has dado en esta tarde, Señor. Pero ¿quién eres tú, Señor? Ya conociendo quién eres tú desde antes de la fundación del mundo, antes de que hayas fundado el mundo visible y el invisible, cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eres ese ser Elohim, un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí pensaste hacer este programa, oh Padre amado, descendiste hacia abajo y formaste primeramente el mundo invisible. Y en ese mundo invisible tú hiciste casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos cumpliesen su labor, su misión, para que fueron creados, oh Padre, siendo así los ángeles, para adorarte a ti, que tú eres el ser creador, oh Padre, y ellos te pusieron el nombre de Dios como objeto de adoración, oh Padre. Y desde allí tú te desplegaste más abajo para mostrar todos tus atributos de sanador, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, de sanador, de salvador, de Padre. Y desde ahí ha empezado el tiempo, Señor, y nos encontramos en este hoy tu tiempo, Señor, mirando estas siete edades de la iglesia, cómo el mundo se ha formado, Padre. Desde que nacimos, Señor, desde cuando Adán empezó y cuando se cayó, desde ahí nosotros hemos venido en condenación, nacidos de pecado, Señor, pero tú mandaste una palabra redentiva para que en este último tiempo, los últimos elegidos, los últimos, un grupo pequeño, una manada pequeña, un grupo predestinado, Señor, personas con percepción profética lo captarán esto, porque para el mundo no les interesa, Señor. El mundo está en sus quehaceres, pero hay un remanente, Señor, que va captando estas cosas, Señor, y por eso te agradecemos, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, continuaremos con este glorioso mensaje en la edad de Pérgamo, Señor, que tú nos estás abriendo cada día más. ¿Cómo ha sido este mundo? ¿Cómo ha sido formado? ¿Cómo los grandes líderes? ¿Cómo los grandes papas, cardenales? Todos esos mártires que han pasado también, oh Padre. Entonces, queremos sabiduría, más entendimiento para entender tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Amén, hermano. Dios les bendiga. Si buscamos conocer su perfecta voluntad, debemos entender para lo que nos llamó. Con la espada en nuestra boca vamos a luchar para los poderes del infierno derrotar hasta manifestar la vida. Thank you.
lucha no serás manipulado por Satanás. Caminarás de victoria en victoria. Por el abrir de los sellos el enemigo descubierto está. Ya toma tu posición en la palabra. Solo vencerás con el poder vivificador morando en ti. Oh, oh, porque si no vencemos, ¿cómo reclamaremos nuestras promesas? Si no permanecemos en su vamos a operar en humildad y sinceridad, entendiendo.